programa se llamaba Abogado por un día. Entonces presentaba un juicio y uno tenía que ser abogado. Yo me presenté como abogado y terminé ahí. Y en esa radio Altiplano trabajaba un amigo mío con el que habíamos sido compañeros de curso en la Facultad de Arquitectura. Y ese amigo se llamaba, no debe recordarlo usted, Mario Castro. Pero cómo no, por favor, yo sé que estaba atento entonces, estaba atento a nuestros programas estos días. Ha estado viendo, don Antonio, Mario Castro, y eso nos alegra. Mario Castro, bueno, fuimos a tomar un café después de eso. Claro. Y Raúl Salmón me dijo, tú tienes muy buena voz, tienes que quedarte aquí. Así fue, pura casualidad. Y al día siguiente yo estaba trabajando. Qué lindo. También tenía un programa de televisión en Canal 6, ¿puede ser? ¿Eh? ¿Canal 6? No, nunca tuve. No, nunca estuvo en la televisión. Nunca. Estuve en televisión. Hice algo mucho más atrevido que eso. A ver, ¿qué fue? En 1967 hice un curso para periodistas en televisión. Yo nunca había hecho televisión. Y tuve que aprender en los libros. Pero... Embajador, ¿se va con la misma impresión con la que llegó a Bolivia? De Bolivia no, la conocí más en profundidad. Bueno, mi cercanía hizo que muchas veces viniera especialmente a Potosí, a Tarija, a los departamentos más cercanos. Pero, por ejemplo, la personalidad de La Paz. El profundo caudal de Sucre. La muy leal y fiel. Tarija. Y cada una con sus Santa con Cruz. Sus tipos. Una ciudad más del mundo, sin a lo mejor tanta personalidad a mi criterio, ¿no? Bella, bellas mujeres, un clima tropical, pero me parece que Sucre, Cochabamba, La Paz son ciudades, bueno, obviamente más antiguas y con mucha personalidad. ¿Deja muchos amigos en Bolivia? Muchísimos. Es que yo soy casi boliviano. Sí, sí. Y aquí está uno de sus amigos, porque ustedes sí que se conocían. Y creo que... No, nos conocimos desde que fue embajador. Ya era yo embajador. Ahí empezaron. Lo conocí, sí, antes de que el MAS llegara al gobierno, el presidente Evo Morales. ¿Y fue de pura casualidad? No. Fue una actuación pública. O sea, no pública. Fue una actuación política en la que Evo me pidió que hiciera la intervención. Fui a la embajada, lo conocí al embajador, y había un enviado especial de... Zuiglia, Eduardo Zuiglia. Zuiglia. Este es ahí, próximo a los hechos de octubre del 2003. Que venía con la intención de ver algún apoyo de Bolivia en el problema de los hidrocarburos. Por eso veo también que ya está extrañando al embajador y viceversa. Se van a extrañar mucho. Mucho nos vamos a extrañar. Así es. Porque inmediatamente hubo buena química. Una química que es difícil de precisar. Hay con algunos y hay y con otros. Definitivamente. No. Raúl, ¿qué nos dice? Desde Santa Cruz, Marcelo pregunta a don Antonio Peredo. Proviene de una familia de izquierda, ¿cómo surge esta inclinación? ¿Viene de una familia de izquierda? ¿Cómo? ¿Cómo surge esta inclinación? Porque, bueno, básicamente todos sus hermanos, ¿no? Me imagino que de ahí viene la pregunta, Raúl. Sí. Así es, efectivamente. Sí. Yo podría decir que viene de mucho más antes. Pero lo dejaremos en el tema de mis hermanos. Yo creo que hacia 1949, cuando le dije que comenzaba, éramos estudiantes de secundaria, militábamos en la izquierda, ya militábamos como estudiantes de secundaria. En Trinidad, una población tropical, donde uno a los 13 años se siente suficientemente joven como para fumar, tener enamorada y participar en actividades políticas, por supuesto. Hicimos una participación, formamos allí el Partido Comunista, desarrollamos nuestras actividades, de manera que cuando
En 1953 llegamos a La Paz. Ya éramos militantes en todo sentido y nos presentamos al secretario general del Partido Comunista, el señor Sergio Almaraz. Y con él comenzamos a trabajar. Nos ha dicho desde que ha llegado el embajador aquí a casi al mediodía que se va queriendo a Bolivia. Sí, totalmente. ¿Qué va a hacer ahora en su país para evitar que en ciertos lugares donde todavía hay racismo, no lo podemos negar? Ya nos lo contaba la anterior semana nuestro invitado, que es un boliviano que triunfó en la Argentina. Él nos decía, hay xenofobia hacia los bolivianos en ciertos sitios, de Buenos Aires sobre todo. Sí, yo siempre cuento una anécdota que no es solo referida a los bolivianos, puede haber xenofobia, pero también hubo un medio, fíjense ustedes, que cuando a mí el presidente me designó embajador, obviamente era un medio que estaba en contra del presidente Kirchner, dijo, dirigente político comarcano de Jujuy ha sido designado embajador en Bolivia. Y abrió un signo de interrogación. ¿Cómo vamos a mandar un boliviano de embajador a Bolivia? Y si eso no sucede a los del interior, y bueno, no solo es específicamente con los bolivianos, ustedes han visto que hace pocos días hubo un estudio donde se decía, una señora decía que no le interesaba tener vecinos que sean judíos, en fin. Existe. Lo que hay también hoy, sí, es una sensibilidad absoluta del gobierno nacional respecto de los hechos de discriminación. Hay un organismo específico. Y en este momento la labor de la embajadora Leonora Lauco también contribuye, porque es muy sensible a estas cosas y frente a los hechos, que creo que son cada vez menos. También ojalá, es cierto, ojalá. También es cierto que hay muchos bolivianos que a su vez generan con sus propios pares estas circunstancias, especialmente en lo que hace al sometimiento laboral. Yo quisiera aprovechar también de preguntarle, embajador, si va a extrañar La Paz, ¿en qué sentido? ¿Tienen tanto temor de venir a jugar a La Paz los futbolistas? No, que la altura. Antonio hace un momento nos decía, a mí me siento a mala altura, pero sigue viviendo en La Paz. No lo ha matado. No lo ha matado la altura. A ver, yo he estado por invitación muy cordial de Banzer, de Barrientos, de Mesa, en muchos países. Y si me dieran a elegir entre todos los países, entre todas las ciudades que he conocido, elegiría La Paz. ¿A usted le afectó alguna vez la altura? No, para nada. Yo vivo normalmente a 1.120 metros, es decir, la diferencia es importante. Nunca tuve ningún problema. Aquí trato de hacer gimnasia la mayor cantidad de veces posible a la semana, porque hay que hacer, después de los cócteles. Por todo lo que come. Me cuido bastante, pero nunca tuve problema. Reconozco que hay mucha gente que dice, ay no, qué horror, ¿cómo voy a poder? Y hay otros que a lo mejor sus condiciones clínicas o físicas no se lo permiten. No se lo permiten, pero yo personalmente, y en el caso de mi mujer y de mis hijos, creo que no podría decir que la altura me afectó ni en mi actividad laboral ni en mi actividad física. Clarísimo, clarísimo, embajador. La tecnología tiene sus bemoles. Por ejemplo, cuando estalló el escándalo de los WikiLeaks hace un año, ¿fue, no, embajador? ¿Usted se encontró en alguno de esos cables? No. ¿No? No. Así específicamente referido sobre una situación crítica. ¿Y en qué quedó esto finalmente, embajador? No, bueno, y esto es una nebulosa que sigue apareciendo por ahí en algunas cosas, pero obviamente cuando surgió presté atención a los temas para ver qué grado de verosimilitud podía tener, ¿no? Pero en el caso personal de mi administración, como jefe de la misión diplomática argentina y boliviana. Claro. Antonio, usted va de la mano con la tecnología porque ni celular tiene. Yo no uso celular. Es un problema ubicarlo. Pero he sido catedrático de redacción periodística en la universidad hasta el año 2000. Y les he insistido mucho a los estudiantes, no solo que manejen, sepan manejar el Internet
imprescindible en este momento, sino que vean el Internet como el cuarto medio de comunicación. Sin el Internet no es posible pensar en comunicación social en este momento. ¿Verdad? ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Adelante. ¿Continuamos comiendo esta delicia de la Suiza? Por supuesto. Acuérdenos que ya volvemos. Ya volvemos con Casi al Mediodía. Antonio, ¿se alejó de la política? Yo nunca me he alejado de la política. Si le he dicho que he comenzado en 1949, lo sigo haciendo. Se mantiene firme. Lo que pasa es que tuve un periodo en que era demasiado público. Si no aparecía un día en la televisión, algo estaba tramando. Hoy día he vuelto a la forma anterior en que actuaba en política. Y por supuesto tuve un tiempo muy largo de actividad clandestina en política. 10 años en que fui víctima de las dictaduras y tuve que vivir como gitano a lo largo y extenso de esta nuestra América, que va desde México hasta la Patagonia. Y evidentemente viví en Ciudad de México y en la y en Buenos Aires también. La política es una relación, así es. Posible. Otro apasionado de la política, es imposible. Embajador, ¿qué le quiere decir a los bolivianos? Imaginamos en esta que sería su última entrevista, sí, o sus últimas, es. Dentro sí. De las últimas. Sí, y parto el día sábado. ¿Ya se va el sábado, sí, embajador? Sí, sí, sí. Sobre la marcha. Así es. A los bolivianos que tienen un país hermoso, que los argentinos los queremos realmente como hermanos. Un regalito. Gracias, con todo cariño. Muy amable. Los queremos realmente como hermanos y que defiendan este país y pongan todas sus fuerzas en integrarlos más. Yo creo que es el momento para que avancemos en estos procesos donde reconozco los hermanos con más posibilidades, con más recursos, como puede ser Argentina y Brasil, y en esto todas las palabras del propio presidente Lula y del propio presidente Kirchner, tienen que ser generosos con sus hermanos más pequeños, como puede ser el caso de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia. Y Antonio, ¿qué le quiere decir a su gran amigo que se va el sábado? Pues yo noté que se le hizo un nudo en la garganta aquí al embajador cuando decía me voy el sábado. Es que realmente es así. Sí. Yo quiero destacar un hecho que incluso lo conversé con el canciller argentino. ¿Usted sabe por qué la calle Florida lleva tal nombre? No. Por la batalla de Florida que ganó el coronel Warnes en Santa Cruz. También fue un 25 de mayo. Es el otro 25 de mayo. Entonces, uno aprende todos los días. Está la calle Florida. Está ese Buenos Aires con varias calles. Hay una calle que corre a lo largo de la avenida 16 de julio, que se llama Cochabamba, en homenaje a las heroínas de la coronilla. Son cosas que no conocemos, ¿sí? Pero que nos unen íntimamente. Hay un vínculo, claro. Y algo más que nos ha explicado el embajador es importante. La declaración de del Congreso de Tucumán en 1816 se escribió en dos idiomas, en castellano y en quechua. Ah, qué bien. ¿Qué les escribió parece? Serrano. Sí, claro. Yo les propongo algo. Continuamos conversando, nos tenemos que ir así de rápido, pero antes brindamos. Brindamos por el embajador Macedo. Gracias por haber estado en Bolivia, por querer tanto a nuestro país. Lo vamos a extrañar, le decía. Por Bolivia, por su pueblo, por ustedes. Gracias. Por usted. Gracias, gracias. Y por ustedes, por supuesto. Hasta siempre, por la amistad de siempre. Hasta mañana, siempre. Permiso. Casi al mediodía.